Queridos y maravillosos eh, oyentes de Talk World. y es que les voy a ser sincera una cosa. A veces es muy difícil enterrar a una estrella del rock. Eh, vamos, ni es que ningún cementerio las quiere, a ver, y no por las molestias que provoque el guitarrista o el cantante de turno. Pobrecito, sí, es que ya no dicen ningún. Sino por las causas, eh, el problema que causan sus, sus seguidores. La mala prensa que tiene. Eh, Sí, es lo que conlleva la mala presa que tiene enterrar a un rockero. Eh, todo esto comenzó, y podemos decir que gracias a Jim Morrison. Eh, Morrison era el líder del grupo de, de Doors. Tiene fritos a los responsables del cementerio de Père Lachaise en París. Eh, por las inconveniencias que, arrastraba, eh, que, que arrastró, acaba pagando las consecuencias Kurt Cohen, solista de Nirvana. Eh, los cementerios de su ciudad no le quisieron y no quedó más remedio que incinerarlo y esparcirlo por varios lugares. Para algunos encontrar tumbas es más difícil que comprar piso, al parecer. Eh, Kurt Cobain se desarrejó un tiro a la cabeza en abril de 1994 en el invernadero de su casa de Seattle, en Washington, de, en Estados Unidos. Su cuerpo lo encontró tres días después de la muerte un electricista que fue a instalar un sistema de seguridad en la casa. Eh, curiosidad curiosa paradoja porque la única persona realmente de la que debía haberse protegido el líder de la era de sí mismo y en esto no hay seguridad que valga obviamente Cobain murió con 27 años la misma edad que la que se fue Jim Morrison Tim Buckley Brian Jones Jimi Hendrix Janis Joplin curioso también no era la primera vez que Kurt Cobain quiso quitarse del medio. Ya lo intentó en otra ocasión y una segunda vez en Roma. Pero tras varios días en coma, los médicos consiguieron sacarla adelante. Eh, no ocurrió, pero habría sido otra paradoja que hubiera muerto lejos de Estados Unidos, como también le sucedió a Jim Morrison, que murió en París, y a Jimi Hendrix, que falleció en Londres. Kurt Cobain dejó varios escritos y en uno de ellos pidió ser enterrado en Seattle, la ciudad donde vivía y en la que nació. Su esposa, la cantante Courtney Love. Recorrió varias necrópolis de la zona para buscar la sepultura. Una de ellas es el Greenwood Memorial Park en Renton. Rechazó de plano al inquilino porque ella de paso ya pasó por malas experiencias con la tumba de Jimi Hendrix, eh, salpicada siempre de latas de cerveza abandonadas por sus seguidores. Otro cementerio pretendía cobrar 100.000 dólares al año para cubrir los inconvenientes que pudiera provocar Kulkovain. La única solución posible que encontró Kurnilov fue incinerarlo. Pero como tampoco podía enterrar la urna optó por esparcir las cenizas de Cobain por distintos lugares. Se hicieron tres montoncitos que fueron uno a manos de su esposa, el segundo se desparramó por el monasterio budista de ítaca en Nueva York y el último tercio fue a hacer compañía a los peces del río Wiska en el estado de Washington. El tiempo demostró que el lugar más inseguro en el que podían caer las cenizas del músico era precisamente entre las manos de su ayuda. Kurnilov en junio del 2008 convocó a la prensa prácticamente de los nervios para anunciar que alguien había robado su tercio de ceniza del interior de un armario en la mansión de los ángeles. Eh, las tenía guardadas, según ella misma, relató ante el Pasmo General, atención a esto, dentro de un bolso color rosa con forma de estilo de oso de peluche. Eh, en verdad esto es un insulto para un líder del grunge, eh, que significa acabar dentro de un bolso rosa. Courtney no solo anunció el robo a bombo y platillo, también aseguró que tenía razones para asegurar que las cenizas se estaban subastando en Internet. No conviene pujar por un muerto en la red. Primero, vamos a ver si somos serios. Porque no se puede comprobar si las cenizas pertenecen al difunto que uno pretende comprar. Y segundo, porque está feo. Es muy feo. Aquel anuncio de la viuda solo sirvió para que algunos avispados aprovecharan la circunstancia y aseguraran haber conseguido la ceniza. Entre ellos, la artista de origen australiano Natasha Stilmach, que en octubre del 2008 comunicó a la prensa que el día 11 de ese mes, en la galería Warner Partner de Berlín, organizaría una performance titulada Set Me Free, algo así como Libérame, en la que se fumarían directo las cenizas de Cobain mezcladas con marihuana. Aseguraba la artista. Que con semejante acto pretendía liberar el espíritu del cantante y sacarlo del circo mediático que la envolvía desde que, suicidó, desde que se suicidó en 1994. Eh, qué bonito detalle tuvo ¿vale, la chica. Tomen nota los estudiantes de Bellas Artes y por favor no pierdan el tiempo en la facultad. ¿vale? Fumarse un cantante es más efectivo para hacerse notar, para que lo sepan. Lo que pretendía Natasha steelmach y que nunca llegó a ser porque no tenía ni las cenizas ni lo suficiente rojo para cumplir su amenaza, se inscribe dentro de una tendencia artística necrófila de usar restos humanos como medio de expresión. No deja de ser una salida ante la ausencia de buenas ideas. De estas preferencias también es partidario el artista chileno Marco Evaristi, que ha conseguido que un condenado a muerte en los Estados Unidos le done su cuerpo para luego, durante una exposición, usarlo para dar de comer a 300 carpas en Nueva York. A ver, no es que lo vaya a echar en crudo. Eso dice, dice que primero lo va a congelar, luego lo va a desmenuzar y luego se lo echará a los peces. Dice que es una protesta contra la pena de muerte. Pues vale, ahí a él, él lo dijo. Entonces, cambiando de tema, que sin no olvidar lo que montó Kate Richard, el guitarrista de The Rolling Stone, cuando se quiso, se quiso hacer el gracioso, diciendo que se iba a esnifar las cenizas de su padre. Eso sí, y lo dijo encima, nada más terminar de rodar la tercera parte de Piratas del Caribe. Que lo único que consiguió fue que la factoría Disney le prohibiera hacer la gira de promoción de la película. Es decir, que como iban a llevar a promocionar una película infantil a un, a un tipo que pretendía esnifarse a su padre. Luego Richard dijo que no, que era broma, pero se le fastidió la gira y se quedó en casa. De las cenizas de Cobain eh, nunca más se supo, salvo que el representante de la doliente viuda, como intento para que los perturbados se olvidaran del asunto y dejaran de buscar por la subasta de internet las cenizas de Kurt Cobain, quiso enderezar el entuerto diciendo que todo había sido una confusión. Que Love se expresó mal y las cenizas no habían sido sustraídas. A ver si al final fue ella la que se las fumó. A mí no me... Queda... No, ya tú sabes que no. no. De eso... Bueno.